y estarás aquí. Aprobación del convenado chantero. Sí que llevaba un montón sin grabar esto. Al hogar y gamers adictos al internet, soy BMX 1907, estamos aquí en Doki Doki Literature Club. Y bueno, antes que todo, sí que tengo que mejorar, no, hacer el otro servidor de la nueva actualización, porque acabo como aparece de traducción al español al mexicano. Necesito hacer otra vez, es porque la gente últimamente le está fallando el parche. Ay, Dios santo. Y bueno, pues nosotros seguíamos con un juego desde hace domingo 11 de febrero. Varios meses sin subir esto, pero bueno, señores, vamos a continuar. El estancamiento del aire es un presagio común de algo terrible a punto de suceder. Tal vez en tus libros. Mira, lo único diferente es que Sayori no está aquí. Ah, tienes razón. Sayori siempre ayuda a aligerar el ánimo un poco, ¿no? Es casi como si todos perdiéramos el equilibrio cuando ella no está cerca. ¿A dónde diablos huyó de todos modos? Pensé que ella solo había ido a hacer pis. Ya comenzamos bien. Matsuki, por favor, muestra decencia. Oh, vamos. A ella en realidad no se sentía muy bien y se fue a casa temprano. Ah, ¿sí? Espero que esté bien. ¿En serio? De todas las veces que no te vas a casa con ella, ¿escoges el día que no se siente bien? Es demasiado para ustedes dos, que son todo amor. ¡Ah, no! Antes que nada, deja de malentender mi amistad con Sayori. Y segundo, ella ha estado evitándome hoy, así que no quería forzarlo. Oh, esa expresión curiosa viene de Yuri, de todas las personas. Calma, chicos. Hablé con ella antes y todo está bien. ¿Qué te dijo? De todos modos, tenemos que hacer el resto de preparativos del festival, así que decidamos qué harán todos este fin de semana. Ya sé qué haré. Eso es correcto. Natsuki hará pastelillos. Pero podríamos necesitar muchos de ellos y de diferentes sabores. ¿Puedes manejar eso sola, Natsuki? Desafío aceptado. Y en cuanto a mí, voy a imprimir y armar todos los folletos de poesía. Sayuri me ayudará a diseñarlos. Y en cuanto a Yuri, Yuri puedes... chicos, ¿pueden ayudarme a encontrar algo para Yuri? Yo soy inútil. No, no es así. Es la persona más talentosa aquí, ¿sabes? Ah, ahora Natsuki también hace pucheros. Por Dios, incluso yo puedo decirlo ahora. Supongo que nunca le di suficiente crédito a Sayori, pero puedo decir que las cosas son aún más difíciles cuando no está cerca. Ah, ese puede ser el caso. Pero si no puedo ser líder por mi cuenta, entonces no creceré como persona. Yuri, tienes hermosa letra, ¿sabes? Entonces debes hacer pancartas y decoraciones para ayudar a establecer la atmósfera. ¿Atmósfera? Sobre eso, yo amo la atmósfera. La expresión de Yuri cambia de repente mientras mira fijamente a su escritorio y comienza a sentir con la cabeza. Tu mente ya está corriendo por lo que veo. Eso es genial. Serás una ayuda maravillosa, Yuri. Pero de todos modos, eso solo te deja a ti, Max. El que es realmente inútil. No digas eso. De hecho, tanto Natsuki como Yuri tienen algunas tareas bastante pesadas para manejar. Probablemente sería un gran paso darle una mano a una de ellas. También podrías ayudarme. Estaría realmente agradecida de eso. Ah, eso. Me está sugiriendo Mónica que pase el fin de semana con uno de los miembros de mi club. ¿Cómo diablos voy a responder una sugerencia como esa? Ah, yo supongo que no me importa un poco de ayuda. Bueno, incluso si no sabes cómo hornear, siempre hay algo de trabajo sucio que podría darte. No es como si Mónica me diera una opción y no deberías estar sentada en tu trasero de todos modos. Natsuki intenta mascullar un montón de excusas como esa. Si no recuerdo mal, Natsuki, mencionaste que te gustaría manejar la repostería por tu cuenta. A Max puede que no le guste estar cerca si solo lo haces ver como una molestia. Así que él puede ser más adecuado para ayudar con las decoraciones. ¡Espera! ¡Nunca dije eso! Bueno, ahí vamos. ¿Qué tan difícil podrías hacer algunas decoraciones de todos modos?
Suena como si estuvieras poniendo excusas para que Max vaya. ¿Qué estás diciendo? Será un trabajo extremadamente meticuloso. Y hornear, ¿no? ¿Qué crees que? Chicas, chicas. Vamos a calmarnos por un momento. Al final creo que depende de Max decidir cómo le gustaría contribuir. Además, todavía no ha metido la oportunidad de pasar tiempo conmigo, ¿saben? Oh, Mónica, no, no. Entonces estoy segura de que está interesado en... Tú literalmente dijiste, yo también estoy sorprendida. Perdón, perdón, yo solo decía. Dios, ¿podemos resolver esto ya? Sí. Max, estás de acuerdo, ¿verdad? Al final depende de ti. Claro. Muy bien. En ese caso, todas me miran. Pero por supuesto puedo ir con... Mira que a Mónica nunca le he hablado. Sería interesante. Pero ya saben que esto lo vamos a guardar. Porque es otra de las tantas oportunidades que tenemos. Vamos a guardarlo aquí. Sipi. De poder. Entonces vamos a darle con Mónica. Bueno, creo que probablemente debería ayudar a Mónica. ¡Yay! ¡Me elegiste! Espera un segundo. ¿Sí? Mónica, tú eres la que necesita menos ayuda de todas nosotras. ¿Eh? Pero estoy de acuerdo con Natsuki. No solo tu trabajo es más fácil para una persona, sino que ya tienes a Sayori también. Pero Max fue el que... Ah, eso no importa. En primer lugar fuiste tú quien lo asustó para que te eligiera. Es la presidenta del club, Mónica. Se supone que debes tomar decisiones responsables para el club. Mónica, no puedes permitir que ningún motivo interior interfiera con esta decisión. ¿Motivos interiores? ¿Qué dices, Yuri? De hecho, parece que ustedes son las que tienen motivos interiores. Disculpa. De lo contrario, esto no se hubiera convertido en algo tan importante en primer lugar. Eso es completamente falso, Mónica. Sí. Tengo mucho trabajo para hacer, ¿sabes? No haremos un trabajo si no nos haces trabajar solas. Ah, tal vez es verdad. Piensa en el club, Mónica. Si queremos que nuestro evento tenga éxito, entonces debemos distribuir nuestros recursos de manera apropiada. Entonces vas a hacer lo correcto, presidenta. Vale. Ya entendí. Es técnicamente más lógico para Max ayudar a una de ustedes dos. Así que, supongo que es lo que haremos. Bueno. ¿Tienes alguna preferencia, Max? Guardar. Mira que estos juegos de decisiones me estresan por este motivo. Voy a ayudar a la Zor... Digo, voy a ayudar a Natsuki. Bueno, hornear parece que podría ser divertido. Y ustedes lo hicieron sonar como un montón de trabajo, por lo que probablemente podría utilizar a dos personas. No te preocupes. Hornear es muy divertido. Definitivamente estarás de acuerdo. ¿Eh? Hace solo un minuto estás diciendo que... Eso es porque... No importa, ¿vale? Bueno, de todos modos, estarás bien sola, ¿verdad, Yuri? Por supuesto, estoy acostumbrada, después de todo. Mira, Yuri, que me empiezas a caer mal y no es por motivos de que me acuerdas una persona que me cae mal. Exactamente es por eso. ¡Ay! Por lo que pueden ver, me cambié mi Steam, me puse una apariencia súper distinta y se ve muy guay, me encanta así como está. Va a ser mi definitiva. Eso está bien. A pesar de que Yuri está siendo melodramática, es un poco difícil no sentirse mal. Entonces eso es todo, ¿verdad? ¿Algo más de lo que necesitemos hablar? No creo que eso es todo. No, creo que eso es todo. ¿Están emocionados? Sí. Todo excepto la recitación será increíble. No creo que eso sea... Eso realmente cuente. ¿Qué hay de ti, Max? ¿Yo? Ah, supongo que podría decir que estoy interesado en ver cómo resultará. Es lo suficiente bueno para mí. ¿Y tú, Yuri? ¿Yuri? Ella todavía está enfurruñada. Esa palabra es nueva. Voy a buscarla en el diccionario. Así comienza a hacer pucheros también. No es... Quiero decir, no es la gran cosa ni nada. Bueno, tal vez no sea solo eso. Creo que Yuri podría sentirse un poco menos preciada en general. Tener que idear algo para que ella haga y luego nadie se ofrezca a ayudar. Espérenme, menos segundos que me acaban de escribir algo así. Eso no significa...
Natsuki nos mira a todos con una expresión preocupada. Mira. Natsuki se acerca y pone sus manos sobre los hombros de Yuri. ¡Yuri! Yuri en el sentido del este. Yuri, realmente eres la más talentosa aquí. Y ayudarás que el evento sea mucho más divertido y acogedor. Quiero decir, las pastelillas probablemente también ayuden mucho. Pero harás que la atmósfera sea especial. Eso será realmente importante por la forma en la que las personas se sienten durante las actuaciones. Entonces, tienes que dejar de ser tonta y darte un poco más de crédito. Natsuki suelta sus manos y gira para mirar hacia otra dirección. Tú no quisiste decir eso, ¿verdad? No realmente, pero... Yuri no es la única sorprendida. Mónica y yo también estamos desconcertados por las palabras de Natsuki. Natsuki, de todas las personas, está diciendo cosas tan alentadoras. Pero empiezo a entender. Natsuki estaba tratando de sonar como Sayori. Incluso si no funcionara a la perfección, puedo decir que intentó decir algo que Sayori diría en un momento como este. ¡Ah! Ya, es que tenía que jalar algo. Porque Sayori siempre ayuda a todos a sonreír y sentirse bien consigo mismos. Lo siento por ser tonta. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y todos nosotros vamos a convertirlo en un gran evento. Sí, sí. Espero ver que todos hagan lo mejor. Pero con esto, no hay nada más por hoy. Así que creo que es hora de que salgamos. Está bien, pero me quedaré aquí un poco más. Apenas tuve tiempo para leer hoy, así que... Muy bien, no hay nada de malo en eso. Todos empacan sus cosas. Comienzo a seguir a Mónica y a Yuri por la puerta mientras hablan entre ellas. ¡Esto va a ser incómodo! ¿A dónde vas? ¿Eh? Todavía tenemos que hacer nuestros planes para este fin de semana. No. Mierda. Literalmente habrías llegado a casa y te darás cuenta de que ni siquiera tenías una forma de contactarme. Oh, sí. Oh, eso es verdad. No tengo idea de cómo se me pasó eso de la cabeza. Por Dios, lo bueno es que te detuve. Te daré mi número, ¿de acuerdo? Será mejor que no lo hagas raro ni nada. ¿Y por qué iba a hacer eso? Natsuki me da su número. Está bien. Iré el domingo. Llevaré todos los ingredientes. Espera. ¿Vienes a mi casa? Bueno, sí. ¿Qué tiene de malo? Quiero decir, solo pensé que ya que yo estoy ayudando iría a tu casa. Sí, claro. Como si pudiera tener un chico en mi casa. Mi papá me mataría. ¿De verdad? Es un poco estricto, si me preguntas. Sí, ¿cómo crees que me siento? No puedo hacer nada cuando mi padre está en casa. Vaya. De todos modos, solo necesitaba quejarme por un segundo. Ahora tenemos nuestros neustros. Bueno, todos tienen derecho a equivocarse. Eso es todo lo que necesitaba de ti. Supongo que te enviaré un mensaje de texto cuando vaya. Muy bien. Sí. Realmente voy a mostrarte por qué me encanta hornear tanto. Así que será mejor que lo esperes. Ah, ¿no dijiste que ibas a dar el trabajo sucio? Bien, estaba hablando por hablar. No es como si pudiera actuar como delante de todos. ¿Qué estaba esperando esto? Espera, ¿verdad? ¿De verdad? Bueno, más o menos. Solo porque nunca tuve que hornear con alguien más antes. Eso es todo entonces. Está bien, lo entiendo. Perdón por exagerar. De todos modos, voy a salir ahora. Nos vemos el domingo. Ah. No importa. No lo creo. Natsuki va a venir a mi casa el domingo. Mi ansiedad se dispara por los cielos. Aunque ya me he acostumbrado bastante a manejarla en este punto. No sé lo que podría pasar cuando estemos fuera de la escuela. Más que eso, ella me dijo que estaba deseándolo en esta por la oportunidad de... ¿Qué tengo de hacer que algo suceda entre nosotros? ¿O es demasiado pronto para eso? ¡Tú solo piensas en cogerte las morras! Solo el tiempo dirá. Pero hasta entonces no podré dejar de pensar en esto. En serio, no puedo esperar. Ya es domingo. Ah, ¡wow! Y aquí es apenas es jueves. Jueves, miércoles. Bien, es jueves.
Yo esperando que me regalen un dulce y no me dan nada, qué jodencia. Estoy cada vez más ansioso por la próxima visita de Natsuki. Sigo diciéndome a mí mismo que no hay razón para estar nervioso, pero no ayuda mucho. Me pregunto si ella actuará de manera diferente cuando somos solo nosotros dos. Mientras tanto, ella me ha estado enviando muchos mensajes de texto. Nos enviamos uno después de intercambiar números para verificarlos, pero se convirtió en una conversación. Ella tiene una personalidad diferente en los mensajes, usando toneladas de emojis y mucho lenguaje lindo. A ella también le gusta mucho quejarse de cosas, aunque ya sabía que eso iba a pasar. Pero dejando el lado de lado a Natsuki, no he escuchado nada de Sayori desde que dejó temprano el club el otro día. Si era un viernes, sábado, domingo, dos días sin saber de nada. No es como si nos enviáramos mensajes de texto todo el tiempo, pero he estado preocupado por ella en el fondo de mi mente, entre lo que Sayori dijo y lo que dijo Mónica. ¿Está realmente bien para mí dejar de lado los sentimientos de Sayori cuando ella me necesita? Decido visitar a Sayori antes de que Natsuki venga acá a mi casa. En lugar de preguntar, simplemente le digo que voy a venir, al igual que lo hemos hecho en el pasado. Una vez que llego a la casa de Sayori, llamo a la puerta antes de entrar yo mismo. Solíamos jugar tan a menudo que nos hemos acostumbrado a simplemente entrar en las casas de los dos como si fuéramos de la familia. La casa está tranquila. Sayori no está en el primer piso, así que supongo que está en su habitación. Ya extraño que ella no corra y me salude. Me dirijo a su habitación, donde finalmente la encuentro. ¿Sayori? Ouch. Hola, Max. Me siento en el piso. Sayori fuerza una sonrisa, pero es fácil decir que ella es diferente. Hay un minuto de silencio entre nosotros. No has venido aquí en mucho tiempo, ¿verdad? Supongo que tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. Realmente nada ha cambiado, ¿verdad? La habitación de Sayori es tan desordenada como siempre. También reconozco los mismos animales de peluche y decoraciones de pared que ha tenido durante años. Esta, y estas, y esto, y esto, y esto. ¡Ah! Si vinieras con más frecuencia no sería un desastre. Eso es porque terminaría limpiándolo por ti. ¿Cómo es que de repente quisiste venir? No sé, supone que deberás a Natsuki hoy. Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Sayori ya se había ido cuando lo decidimos en la última reunión. Mónica me lo dijo. Es natural que ella me mantenga informada sobre los preparativos del festival, ¿verdad? Ah, eso es verdad. ¿Y tú? ¿No vas a llorar a Mónica hoy? Por supuesto, pero solo la estoy ayudando en línea. No planeamos reunirnos ni nada. Entonces solo somos yo y Natsuki. Sí. Hay más silencio entre nosotros. Sayori mira una dirección aleatoria. Todo sobre su comportamiento es realmente poco característico. Finalmente tocó el punto. Solo quería ver cómo estabas después de que te fuiste el viernes. Cuando algo anda mal, no puedes esconderlo de mí. Te conozco demasiado bien. Entonces, Sayori sonríe sacudiendo la cabeza. Eso no está bien, Max. ¿Eh? ¿Por qué no puede ser como siempre? Esto es todo culpa mía. Si no me hubieras vuelto tan débil y accidentalmente haber expresado mis sentimientos, si no hubieras cometido ese error estúpido, entonces no habrías estado preocupado por mí en absoluto. Ahorita no recuerdo, pero me tengo que ver los episodios y me va a ver 5 episodios míos. Sí, 5, eran 5, ya ni me acuerdo. ¿Cuántos meses sin grabar? 3 meses. Entonces, ¿qué esperaban? ¿Que me acordara de todo? No. No hubieras venido aquí. Ni siquiera hubieras estado pensando en mí en este momento. Pero esto es solo mi castigo, ¿no es así? Me castigan por ser tan egoísta. ¿Por qué? Creo que es por eso que el mundo decidió que vinieras hoy. Simplemente quiere torturarme. Sayori. Agarra a Sayori de los hombros. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Te estás escuchando en este momento?
Sé que te sucedió algo. No hay otra explicación para que seas así. Entonces dime ya. Hasta que lo sepa no podré dejar de pensar en eso. Sayuri me da una sonrisa vacía. Realmente me pones en una trampa, Max. Pero estás equivocado. No me pasó nada. Simplemente he sido así. Lo estás viendo por primera vez. ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando, Sayuri? Realmente vas a hacer... ¡Ay, si yo sueño, hombre! Realmente vas a hacer que lo diga, ¿verdad, Max? Supongo que no tengo otra opción esta vez. El asunto es... He tenido una depresión realmente fuerte durante toda mi vida. ¡Ay, no, no, no! No juegues con eso, no juegues con eso. Sé que es la depresión... Porque ayudé a muchas personas con ese estado de depresión cuando tenía 13 años, 14. Ayudé a muchas personas. Y una de esas personas que sufría depresión se lanzó un carro. Nunca conté esto porque no lo veía necesario. Y... cuando supe era demasiado tarde. Fui la última persona que le habló. Y es triste porque ella, esa persona me decía que la única manera que se sentía feliz era que alguien la escuchara. Solo que ese día no pude por... porque todos tenemos ocupaciones, ¿cierto? Lo siento, hay veces que me quiebro. Este año ayudé a una chica con su depresión. Y ahora es una parte importante de mi vida. ¿Por qué? No juegues con eso, juego. Yo he sufrido muchas cosas por la depresión, también he tenido depresión. Me quebré, lo siento. Ah. Lo bueno es que esa persona que se lanzó a ese carro sobrevivió. Lo malo. Ahora está en un lugar donde la tienen por loca. Por eso siempre decidí ayudar a las personas. Pero ya, no voy a llorar más. ¿Sabías eso? ¿Por qué crees que llegó tarde a la escuela todos los días? Porque casi todos los días ni siquiera puedo encontrar una razón para salir de la cama. Lo mismo que me dijeron este año. ¿Qué razón hay para hacer algo como cuando sé completamente lo inútil que soy? Se parece mucho a alguien que van a conocer pronto, en serio. ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? Sayori, estás reflejando a esa persona, en serio. No hagas eso, Sayori, me vas a hacer sentir mal. Mal, 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 mal. Pero mal, mal, que llegas a un grado que... no puedes, no me quiero quebrar más. ¿Por qué hacer amigos? No, no más. ¿Por qué hacer que otras personas desperdicien su energía y su preocupación haciéndolos gastar eso? Es igual. Sayori, es igual que esa persona. Eso es lo que se siente. Y eso es, y es por eso que solo quiero hacer felices a todos. Tienes una parte igual que yo tengo, Sayori. Yo prefiero mil veces la felicidad de los demás que la mía. Sin que nadie se preocupe por mí. Exacto. Estoy en shock. Ni siquiera puedo descubrir cómo responder. ¿Cómo es posible que Sayuri me haya ocultado todo el tiempo que la conozco? ¿Realmente deseaba tanto que yo no pensara en ella?
¿Por qué, Sayori? ¿Eh? ¿Por qué nunca me has contado sobre esto? Casi parece que he sido traicionado como tu mejor amigo. Porque si lo supiera, hubiera hecho todo lo posible para apoyarte. Incluso si no hay mucho que podría hacer. Hubiera intentado un poco más hacer cada día de un poco mejor para ti. Por eso soy tu amigo. Todo lo que tenías que hacer era decirme. No entiendes para nada, Max. ¿Por qué crees que no te lo dije? Porque si te lo dijera, entonces tendrías que perder esfuerzo cuidando de mí en lugar de hacer cosas importantes. No quiero que te importe. Es agridulce cuando la gente trata de preocuparse por mí. A veces se siente bien, pero también se siente como un bate que se balancea contra mi cabeza. Es por eso que deseaba tanto que te hicieras amigo de las demás. Ayudar a todos a ser felices juntos es lo mejor para mí. Pero luego descubrí algo más también. Ver que haces amigas y te acercas a todos en el club se siente como una lanza atravesando mi corazón. Entonces es por eso que decidí que el mundo solo quiere torturarme. Cada sendero no lleva más que daño. Tienes razón de que no entiendo. No entiendo tus sentimientos para nada, Sayori. Pero no necesito entender. Lo que sea necesario para ayudarte a dejar de sufrir. Es lo que haré. Eso es lo que haré. No, Max. No hay nada. Nada en absoluto. Lo único que podría haber ayudado es si todo podría ser como siempre fue. Pero yo fui egoísta. Finalmente te demostré la persona horrible que soy. Las lágrimas bajan de la cara de Sayori. No veo nada. Te hice unirte al club de literatura porque fui egoísta. Y fui castigado por el dolor de mi corazón de una manera que no pude entender. Y ahora viniste aquí y te hice daño también. Demasiado, en serio. Ahora sí tiene lágrimas. Solo soy débil y egoísta. Eso es todo lo que soy. Y es por eso que voy a aceptar estos castigos. Porque merezco hasta el último. Sin pensarlo una vez más, tomo los hombros de Sayori. Esta vez la estrecho en un fuerte abrazo. Ah, Max. Sayori, no me importa si te sientes egoísta. Estoy muy feliz de que me hayas convencido de unirme al club. Verte todos los días hace que valga la pena lo suficiente. Si me hago amigo de todas, entonces eso es solo una ventaja. Pero por favor, nunca subestime lo mucho que me preocupo por ti. No lo haría de otra manera. Max, Severin no me está abrazando. A diferencia de mis brazos, se encuentra alrededor de ella. Los brazos de Sayori permanecen a su lado. Ella comienza a sollozar al lado de mi oreja. No, no me hagas esto. Por favor, no me hagas esto. Max, yo... Sayori apenas logra hablar entre sus sollozos. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero todo lo que quiero es que ella sepa que me importa. Si tú te llamas egoísta, entonces debes permitir que yo también sea egoísta. No importa lo que sea necesario, descubriré que debe cambiar. Haré que estos sentimientos desaparezcan. Si hay algo que necesites que haga, entonces será mejor que me digas. Me enojaré si no lo haces. Yo no lo sé. No lo sé. No lo sé. Solamente Sayori finalmente me rodea con sus brazos. No sé nada. Todo es realmente aterrador. No entiendo ninguno de mis sentimientos, Max. La única vez que no siento nada es cuando siento dolor. Pero tus brazos son tan cálidos y eso es realmente aterrador también. Sayori me deja ir. Mientras lo hace, la dejo ir también. El festival es mañana. Sí. Va a ser divertido, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría que te pase todo el día contigo? Eso es lo que quiero. Lo prometo. Yo creo que eso estaría bien. Sí. Sayori se limpia la vista. Si pudiera pasar todo el día aquí lo haría. De todos los días, este tiene que ser aquel en el que tengo otros planes. Tal vez debería cancelar. No, no. Por favor, no.
Si hicieras eso, entonces realmente no te lo perdonaría. Pero es casi la hora de que Natsuki me encuentre en mi casa. ¿Por lo menos quieres venir a ayudar? Sería divertido. Para mi sorpresa, Sayori niega con la cabeza. Lo siento. No sé si eso sería muy bueno para mí hoy. ¿Entiendes, verdad? Ah, es algo difícil de entender para mí. Pero estoy haciendo todo lo posible. Está bien, no te preocupes demasiado por eso. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Está bien. Espero con ansias. Me despido de Sayori y salgo de su casa. El camino a casa todavía me siento incómodo. Pero es difícil para mí seguir pensando cuando Natsuki está a punto de llegar. Creo que Sayori tiene razón. No debería preocuparme demasiado. Y definitivamente vamos a pasar un gran momento mañana. Debería centrarme en lo que me espera. Solo me paso unos minutos en casa y ansiosamente esperando a la llegada de Natsuki. Antes de darme cuenta, me envió un mensaje de texto para avisarme que estaba fuera de la puerta. Sin demora, abro la puerta de entrada para dejarla entrar. ¿Qué onda? ¡Ey! No sé lo que esperaba, pero ver a Natsuki con algo más que su uniforme escolar me asombró por completo. Pero bueno, voy a dejarlo por aquí. Es porque me siento mal por mí.